le reitero a la oposición de la derecha en este momento que nos sentemos a dialogar por la paz. Y estoy seguro que si nos sentamos, los puedo convencer que aquí no vamos a desaparecer al ejército, ni vamos a entregarle la policía para que un comandante de las FARC sea su director, ni vamos a entregarle este país al comunismo. Todo esto que están diciendo no tiene nada que ver con la realidad.